time after time. Comienza a llegar la democracia, ahí toma otra gran decisión, que es afiliarte al Partido Socialista. Sí, bueno, yo seguía navegando después de la muerte de Franco, yo seguí un tiempo navegando. En esa época yo venía con... En fin, ¿cómo viajar a España desde el otro mundo? Bueno, atrasado, ¿no? una visión externa, y pues yo empecé a navegar en el año 68, Franco murió en el año 75. Cuando íbamos a los países por ahí, pues nos miraban y no, la gente no quería hablar de política con nosotros, a pesar de que uno intentaba y tal, porque sentían que teníamos que avergonzarnos de la situación política de nuestro país. Nos aislamos. Yo recuerdo, sí, yo viví, claro, ya los primeros años de la democracia fuera, en Bélgica, y yo recuerdo que mi país era un país atrasado, sí, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Te das cuenta en fin, yo estuve desde muy pronto pues navegando por los Estados Unidos, por Europa y demás, y veía, en fin, cómo funcionaban aquellas democracias, ¿no? En fin, que decías, pero alcanzaremos, teníamos esa expectativa de que efectivamente luego ha habido algunas decepciones, que duda cabe, ¿no? Como en todos los lados. Pero en esa época decíamos aquello, este país, nuestro país tiene que cambiar. Ya teníamos las expectativas de que el régimen se iba a extinguir pues, por razones naturales, y no, en fin, no quisiéramos una campaña como muy destructiva. Ya empezaba en España a venir turismo, la situación económica empezaba a mejorar y demás, ¿no? En las últimas épocas del franquismo, pues la situación social mejoró bastante en este país como consecuencia de la apertura a través del turismo, apertura económica, ¿no? Apertura política. Pero tú te mojas y tú dices, bueno, sí, yo me voy a afiliar. No, claro, lo tenía muy claro cuando al principio no quise, porque, bueno, el Partido Comunista, que era el partido de mi, había sido el partido de mis simpatías, porque era el partido que hizo oposición al régimen, el único que hizo oposición al régimen y que sabías y que escuchabas y que te llegaban algunos folletos y demás. Cuando llega la democracia, el Partido Comunista afloja un poco, había ahí un, en fin, se produce una pequeña el Partido Socialista. Sí, y fue cuando el Partido Socialista, pues ayudado por partidos socialistas de otros países, empieza a crecer. Y en el año 82, cuando se habla de la Casa Común de la Izquierda y demás, y que había que hacer un cambio en el gobierno, un gobierno de izquierdas, donde pues se ilusionó muchísima gente, pues me decidí afiliar al Partido Socialista, ¿sí? Antes de las elecciones de octubre, que fueron un éxito tremendo. ¿Y al año que viene te presentas? Al año siguiente sí, que ya estaba en ICO, ya estaba dando clases, y sí, llevaba un tiempo dando clases. Fue cuando me presenté en las listas del Partido Socialista. ¿Y sales concejal? Sí, era el número 4, pero lo que yo no quería era renunciar a mi recién casi estrenada carrera docente, que me gustaba mucho, y no, a pesar de las peticiones y tal, de que me dedicara al trabajo en el ayuntamiento, dije que no, que yo quería, aparte que no tenía las oposiciones todavía, porque estaba en periodo, en aquel momento era un periodo convulso de transferencias, de competencias y tal, y no quise dedicarme al trabajo en el ayuntamiento, sino
seguí en mis clases, luego a la siguiente legislatura no me presenté, me presenté a la otra siguiente. ¿Que volviste a salir? Sí, que volví a salir, sí. Uh-huh. Que incluso pues era la, la posibilidad de acceder a la alcaldía tras un relevo y tal, pero eso tampoco lo quise porque estaba yo con ideas relacionadas con mi profesión, que siempre para mí ha sido fundamental. Y hice también 4 años de concejal raso, para asistir a plenos y poco más, sin responsabilidades, pero siempre viviendo la realidad política de mi municipio con intensidad, ¿no? Y influyendo un poco en las decisiones políticas que se tomaban desde el gobierno en esa época, con José Dorta de alcalde. Y, pero ahí, en ese momento, llegas a ser el secretario general de la agrupación. Sí, posterior, eso ya fue en el año 95. Pero sales después a palos ahí con el alcalde. Sí, porque bueno, la razón de que por la que yo accedo a la Secretaría General del Sónico es porque ya hacía años que estábamos descontentos de la política que se estaba llevando desde el gobierno municipal, que seguía teniendo mayoría el PSOE. Un grupo de compañeros me lo piden reiteradamente. Yo ya estaba viviendo en Santa Cruz porque ya estaba dando clases en la Escuela de Náutica y demás, pero siempre mi presencia ha sido constante, ¿no? Todos los fines de semana y demás. Y asumo esta historia para producir un relevo. Que el Partido Socialista ha sido en la organización un verdadero desastre en Canarias, ¿no? Pues por lo menos en ICO lo fue. Ha sido un... En ICO lo fue porque en el 2011 nosotros accedimos, estuvimos luchando dentro del partido y en el 2010, creo que fue en 2010, o en el 2009, ganamos la ejecutiva, el congreso para la elección de la ejecutiva insular con Nacho Viciana de secretario general. Uh-huh. Tuvimos un periodo de trabajo de apertura del partido, de unidad, de captación de la gente que se había ido, se hizo una labor magnífica. Sí. Pero ahí se monta una movida en Madrid con Pepe Blanco y con algunos personajes. Y los echan a todos. En el partido y súbitamente, sin ningún tipo de razón de peso, sino bueno, se iban a aproximar las elecciones y algunos iban a perder sus puestos en la lista, montan una movida en Madrid y nombran una gestora y echan todos a la ejecutiva que había ganado un congreso de forma absolutamente democrática a la calle. Y decide bueno, pues acudimos al partido, a no atendía, acudimos a los tribunales. Que no valen para nada. Los tribunales no atendieron unas peticiones que a nosotros nos parecían absolutamente evidentes y claras. Y a partir de ahí, como fuimos a los tribunales, hay una presión por parte de la estructura del partido de que, en fin, los que fuimos contra el partido, que no era contra el partido. Marginado. Que nos teníamos que ir. Y se genera un movimiento de presión y tal, y al final pues nos vamos y fundamos Socialistas por Tenerife, en esa época se fue Santiago Pérez, Nacho Viciana, mucha gente de la ejecutiva. Y a partir de ahí, pues nada, nos quedamos al margen y en el 2011 se forma una candidatura y nosotros aquí en ICO decidimos crear un partido local. Somos icodenses, un poco próximo a Socialistas por Tenerife. Nos presentamos y sacamos, yo era el cabeza de lista, y sacamos un concejal. In his jealous sky, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. Bueno, alcalde, estoy en un sitio entrañable para mí, porque tiene olor a mi niñez. O sea, aunque yo no soy de aquí de ICO, que soy del Puerto de la Cruz, pero todos los domingos de mi vida, durante mi niñez, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, teníamos un triunjera. Cogíamos desde el Puerto de la Cruz, que tardábamos en llegar 2 horas aquí a San Marcos, a esta playa, y aquí disfrutábamos de una jornada del día entero hasta que anochecía, se comía en unos kiosquillos que había y que ya no hay. Ya está, y aquí es donde viví
toda mi juventud, donde nadé, donde disfruté, donde ligué, donde, bueno. Y esta es la casualidad, que aquí es donde naciste tú. Pues sí, sí, efectivamente, nací en unas casas que están un poquito más arriba, pero esta playa fue el entorno de mi primera niñez, porque bueno, ¿sí? Cuando ya empecé a crecer y empecé a estudiar ya, en fin, no tenía tanto tiempo de disfrutar de la playa, pero para nosotros eso fue, bueno, el lugar vital por excelencia de disfrute de la playa. Éramos, nos bañábamos desnudos hasta los 5, 6, 7 años, y después de bueno, en las lapas, almejas, los erizos, tal. O sea, fue una, un espacio. Fue tu, creo, parque, que, tu parque, sí, recreativo, parque, ¿no? Tu parque de atracciones. Ahí, y ahí encima es que es donde jugamos el fútbol, aunque también en la playa echamos unos partidos de fútbol tremendos, ¿no? Es decir, forma parte, es una parte tan íntima de la propia vida de todos nosotros, que estamos muy, muy unidos a este terruño, a este pedazo de playa. Que... Esta es una de tus grandes obras, ¿no? O tus grandes proyectos. Bueno, ¿no? Efectivamente. De volver otra vez a convertir esto en lo que fue. No, lo he dicho siempre, si yo he vuelto a la política ya, pues en fin, en un periodo en que lo normal es que ya pues lo deje, después de haber sido concejal durante, en fin, en épocas, en años propicios para ello, pues en una edad que uno debía estar pues disfrutando de los nietos, pues que esté en la política, lo digo así con certeza, porque es la verdad, el motivo principal es intentar colaborar en recuperar esta playa, que fue una playa maravillosa, esa playa que conociste tú en tu infancia. Ahí, y todos ahora, los agujeros del mundo, claro, lo hice ahí. Claro, claro, ¿ah? Y ahora está en un estado pues bastante, sí, deplorable. No tiene arena. No tiene arena, ha perdido... Se la ha llevado la arena. Ha perdido, yo digo, cientos de miles de metros cúbicos de arena. No, decenas de miles, yo digo cientos de miles de metros cúbicos de arena. Un fenómeno extrañísimo, entiendo que como causa de unas obras que se hicieron, porque es lo único que se puede, que nos puede explicar el por qué se ha producido esta debacle en esta playa. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Estamos con el pilar de tu vida, o sea, el pilar fundamental, lo que sustenta todo. Pues sí, pues sí. Con 41 años que llevamos. Yo aguante. De todas maneras, le veo cara de felicidad, no, cuando habla de ti, ¿eh? Sí, espero. Bueno, yo creo que nos hemos aguantado mutuamente, porque de eso se trata. Bueno. En una unión. Más que aguantado, han navegado. Han navegado, ¿no? Y bueno, pues muy bien. Yo la verdad es que todos estos años no los cambiaría por nada. ¿Dónde lo conociste? Nos conocemos de toda la vida. Sí. Sí, desde que éramos jovencitos. Él venía de navegar. Yo era jovencilla y bueno, pues por la calle nos veíamos. Ya la atacaba yo. Ya entonces. Él intentaba. ¿Pero quién, pero quién atacaba? Él, ¿sí? Él atacaba. ¿Qué, sí? ¿Qué? Y yo me escondía, yo me, ¿sí?, escondía. Sí, eso es verdad, es cierto. Yo, sí, trabajaba en el comercio de un tío y él solía pasar por la calle y cuando lo veía venir yo me metía para adentro, me escondía. ¿Pues no te gustaba? ¿O qué? No, yo no sé, es que como que... No, no es que no me gustara, yo creo que me gustaba mucho. ¿Ah? Y por eso lo hacía. ¿Te daba vergüenza? Pero como yo venía para afuera, venía de chachi. Él venía aquí de en sus vacaciones, con sus amigotes, sus ligoteos y tal. Y yo digo, no, esto no, porque yo quiero una persona seria a mi lado. Además un marino, ¿no? Que el marino siempre tiene mala fama, ¿no? Y a mí, ¿no?, me inculcaron en casa eso, de que si era uno, que fuera uno y se acabó. Ya, ya. Pero ¿y cuándo surgió la chispa? Pues surgió en un verano, que él vino y... No sé por qué nos vimos en una fiesta. ¿No? Baile, sacaba a bailar. En las fiestas de pueblo. Él me sacaba mucho a bailar, pero yo la, no... ¿Cómo ponía? Ponía la defensa, sí, allí. Se ponía ahí. Estadio, coño, estoy haciendo yo aquí, el primo aquí. Sí, pues sí, no. La verdad que así. Y así surgió. Pues en una fiesta, nos vimos, nos conocimos. O sea, hablamos y a partir de ahí ya... 41 años. Exacto. Mira, ¿y qué opinas ahora que sea alcalde? Ahora, dilo... No, pero sinceramente, ¿quieres sinceramente, que lo diga? Sinceramente. Yo no quería que él fuera alcalde, y él lo sabe perfectamente. Sí, sí. Porque yo se lo pedí, se lo rogué, se lo supliqué, le dije que ya no estábamos en edad para esto.
venían unos nietos en camino y yo quería tranquilidad. ¿Sufres? Yo sí sufro mucho. Porque ser alcalde le dan todos los días. Sufro muchísimo, sufro y he sufrido mucho. Sí. Sí, la verdad que lo he pasado mal. ¿Pero lo entiendes que él...? Yo lo entiendo y de aparte de que no quería, bueno, pues yo sabía que era... No sé si era, si él se vio comprometido, si fue una especie de compromiso, si era que también la ilusión, porque yo sé que a él la política le encanta, le ha traído de toda la vida. Le encanta. Desde toda la vida, porque desde que lo conozco, sinceramente, yo sé de política por él. Yeah. En casa también hemos sido políticos, porque yo tuve un abuelo que era de izquierda, mi padre también, socialistas toda la vida, mi madre muchísimo. Él también. Y él, bueno, ya él siguió, y a partir de él, pues... Me he enterado de muchísimas cosas. Yo sé mucho, muchas cosas he aprendido con él. ¿Pero sufres ahora...? Sí, lo paso mal. ¿Lo pasas mal? Sí, lo paso mal. ¿Cuando lo ponen a parir, claro, lo critican? Claro, porque yo conozco a todo el mundo aquí en ICO y yo sé ya... Hay gente que ya no te mira como antes te miraba. ¿Sí? Sí, eso me ha pasado con muchas personas, fíjate. Ya. Y es una cosa triste, ¿verdad? Ya. Porque las cosas hay que saberlas separar. ¿Y qué les recomiendas? Yo sigo siendo la misma y no me gusta que la gente me vea de otra manera ahora. ¿Entiendes? Porque ahora te ve como una rival o como... Sobre todo creo que la gente que no es de mi idea. Ya. De mis ideas. ¿Entiendes? Pero hay que respetar todas las ideas, hombre, ¿no? Perfecto. Yo las respeto todas y yo sigo siendo igual. Ya. Y actuando igual con todo el mundo. ¿Y qué le dices ahora? Uy, yo no le... Ahora mismo, que él sabe que ahora mismo no le digo nada. Pero lo veo mal. Sé que está pasándolo mal. ¿Lo está pasando mal? Sí, muy mal. Sí, porque las cosas no salen. Él lo que esperaba encontrar no es lo que ha encontrado y creo, aunque él no habla mucho en casa, la verdad, que tiene menos satisfacciones que satisfacciones en sí. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces no lo veo bien, lo veo con muchas preocupaciones, lo veo mal. Él es una persona que no exterioriza sus problemas nunca, nunca lo ha hecho. Ni siquiera cuando trabajaba en la empresa privada. Siempre sus problemas se los tragaba un poquito y a pesar de que yo sabía que tenía problemas, no era de los que lo exteriorizaba. Bueno. Y sigue siendo igual. Pero a él le gusta. ¿Verdad que sí? Le gusta lo que hace. él transmitir los problemas cuando a los demás. A casa, los intento resolver eso, y sin eso. Comprometer a mi familia con cosas que, en fin, que en definitiva terminan pasando, porque no hay mal que 100 años dura, o sea, que no es cuestión de estarle volviendo loco a la gente las cosas. Uno, y además me lo estoy tomando bien, sí, es verdad que tenemos problemas de gestión, problemas importantes, pero luego tiene satisfacciones y ves unas ciertas... Se fue a cortar el pelo ahí. Sí, la viste, se fue a cortar el pelo. Perspectiva de solucionar grandes cosas, temas históricos y problemas históricos, y eso es lo que te mantiene ilusionado, y cuando consigues algo bueno, pues revives y renuevas tu ilusión y tu historia. Bueno, eso forma parte mucho amor de la política. Ha habido mucho amor y hay mucho amor. Sí. El matrimonio, sí. Lo que pasa es que es verdad que nosotros, por lo menos yo no soy de los que exteriorizo. No, no soy sentimiento. No le dice te quiero, ¿no? No, pero ella ¿cómo lo sabe. Va a hacer eso? Ella lo sabe. Pero ¿cómo va a hacer eso? Ella sabe que es así. Sí, pero de vez en cuando. Yo le agradecería que me lo dijera. Bueno, venga. Porque yo sí que se lo digo. Qué yo bonito, sí que se lo digo. Yo bonito. Sí que se lo digo. Sí, la verdad es que... Yo le digo muchas veces, ¿tú me quieres? Y él me dice, ¿para qué me lo preguntas si tú sabes que me quieres? Digo, pero de vez en cuando me gustaría que me lo dijera. Qué bonito. La verdad que ha sido un apoyo que nunca... O sea, a lo mejor yo no he compartido mis problemas y demás para no preocuparte, pero siempre... He tenido el apoyo de ella, la comprensión. Nunca me ha creado problemas, al margen de las quejas, de que, en fin, de que no hace sino trabaja, llegas tarde, no sé qué, ese tipo de cosas, porque es verdad que la vida familiar se convierte. Pero también en mi trabajo anterior, yo dedicaba mucho tiempo y no estaba en la familia lo que es necesario y ahora bastante menos. Bueno, algunas veces hay algún tipo de quejas, pero quiero decir, absolutamente... satisfecho con el apoyo que mi familia ¿cómo siempre es? Ha tenido. ¿Cómo es? Cuéntame así, rápido. Es una persona muy buena. Lo sé, se le nota. Sí. Se le nota. Es eso gente. Se le nota. Es una persona de izquierda y que le gustaría que todo el mundo estuviera bien. Eso es lo principal que puedo decir. Diciendo eso, creo que se dice todo. Es buena gente. Es un buen hombre. Un buen padre, un buen marido, a pesar de que no esté en muchos momentos, pero es buena gente. Sí, lo es.
Mavericks.